porque el trabajo es una imposición social, es decir, se nos impone algo que no es natural, la sociedad no corresponde con la naturaleza, el ser humano no vino para trabajar. El senador Gustavo Petro no pudo recordar cuándo presentó las motocicletas eléctricas que se ganaron una licitación cuando él era el alcalde, antes de que se conociera el pliego de la licitación para adquirirlas. Esa motoneta eléctrica. En la audiencia esta semana en la que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, compareció como testigo por la compra de 100 motos eléctricas para la policía, el exmandatario no pudo recordar a partes de un evento esencial en la investigación. ¿Y qué tipo de motos presentaron? ¿Recuerda usted esa que dio vueltas? No tengo, la única imagen que recuerdo de eso es que no sonaba. No emitía ningún ruido. El evento ocurrió el 6 de agosto de 2012 en la Plaza Bolívar. Allí estuvieron presentes los contratistas que luego se quedaron con el contrato de 4.300 millones de pesos y en el que se hicieron demostraciones de los vehículos. El evento contó con la intervención del entonces alcalde Gustavo Petro. La moto que vieron sin ruido, sin contaminación, será la moto que comprará el Fondo de Seguridad y Vigilancia de ahora en adelante. E incluso citó el número de motos que su administración compraría, esto y con contratista y motos presente, antes de que se iniciara el proceso de selección. Para el mes de octubre vienen 100 de estas motos. Sin embargo, cuando el fiscal del caso, Carlos Hugo de León, le preguntó, Petro tampoco recordó haber dicho lo que en video consta. Usted ahí no dijo que iban a comprar 100 motos de esas para el mes de octubre. No, yo no recuerdo haber dicho eso. No anunció compra de motos de esa categoría que estaban exhibiendo. De esa categoría no, porque no tengo ni idea cuál categoría era la moto que estaban exhibiendo. Para el mes de octubre vienen 100 de estas motos. Ninguna de estas motos eléctricas funciona actualmente y la Secretaría de Seguridad del Distrito está intentando venderlas por chatarra. Esto parece un cementerio de motos. El testimonio de Petro rendido bajo gravedad de juramento fue solicitado por la defensa del exgerente del Fondo de Vigilancia, César Manrique, en este proceso que se adelanta en su contra por concusión. Según un informe de la Contraloría Distrital, Orlando Fajardo Castilla es el contratista que más ha acumulado contratos en el acueducto. En esa empresa, entre 2007 y 2009, le fueron adjudicados un total de 12 contratos por un valor de 191 mil millones de pesos en la época de Samuel Moreno. Fuera de eso, Fajardo tuvo 5 contratos en el IDU y 2 más en la Secretaría de Educación. Si ha sucedido en el acueducto, eso es porque no transformaron el pliego de condiciones que se hizo en la anterior administración. Lo dejaron continuar y el resultado estaba ya predeterminado. Pero la concentración de contratos al parecer no para ahí. En lo que va de la administración Petro, la empresa de acueducto ha abierto una licitación y está a pocos días de adjudicar otra. La primera es de febrero de 2012 por 5 mil millones de pesos para reforzar los arillones del río Bogotá y le fue adjudicada al consorcio del que hace parte Orlando Fajardo. Hay procesos contractuales que aún se nos escapan. Y tenemos que tomar control de ello. La segunda licitación es por 26 mil millones de pesos para realizar el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales Canoas. Según el acueducto, solo hay 2 proponentes y el más opcionado de acuerdo con la evaluación final es nuevamente Orlando Fajardo. El consorcio Acciona Fajardo obtiene una calificación de 98 puntos. Los observadores ven algo raro en estas coincidencias. Ha saltado de millonarias adjudicaciones de una y otra administración que se repiten a lo largo del transcurso del carrusel de la contratación. Lo que más llama la atención es que el año pasado, durante la administración de Clara López, el acueducto en este informe determinó que Orlando Fajardo no cumplía con los requisitos para participar en la licitación Canoas. Sin embargo, en la era Petro, el acueducto cambió de parecer y habilitó a Fajardo de nuevo. Ahora hay los nuevos evaluadores hacen un informe en el que, a su juicio, si cumple. El alcalde Petro está viviendo en carne propia que el carrusel de la contratación sigue vivo pese a sus denuncias.
Gustavo Petro le está jugando sucio a los colombianos y hoy lo vamos a demostrar con pruebas. El reconocido periodista Joir Ackerman, quien antes ha destapado escándalos de la derecha, acaba de poner en evidencia el sistema de engaño mediático y criminal que hoy se conoce como las bodegas de Petro. Un entramado de publicaciones falsas en redes sociales dinamizadas por granjas de bots que se apoyan en cuentas anónimas y que son propagadas en minutos por el fanatismo ciego de los petristas. Y así es como funciona. Ubicamos un video de Rodolfo Hernández donde está siendo entrevistado. Descargamos y buscamos una sección donde lo que diga fuera de contexto parezca un horror, como esto. Que me compren, me vuelvo rico, pero yo no quiero pobres al lado. No quiero pobres al lado. Graduamos la imagen para que se vea más viejo, congelamos al final para agregar dramatismo y le ponemos un título sugestivo. Rodolfo hipócrita, en privado, denigra de los pobres. Rico, pero yo no quiero pobres al lado mío. Yo no quiero pobres al lado mío. De esta manera está lista una bomba mediática que será replicada en cuestión de segundos por miles de cuentas. Pero ¿cómo era el video original? Imagínense que la gente más pudiente, que debería ser la más sensible, cuando se trata de intervenir la ciudad para volverla un tejido mucho más solidario, mucho más humano, se opone. Ah, ya no los quieren. Ya no los quieren. Que me compren, pero que no vengan. Que me compren, me vuelvo rico, pero yo no quiero pobreza. En realidad estaba hablando de un parque que se construyó para armar tejido social en la ciudad, que benefició a la población más vulnerable. Todo lo contrario. Sin embargo, la bomba ya está lanzada. Una publicación como esta va a destruir poco a poco a la competencia de Petro, porque una mentira repetida mil veces en los medios se vuelve una verdad para el público. Como que no se valore a las mujeres, que va a extender la jornada laboral, que está en contra de los profesores, en contra de la policía, que va a echar a los funcionarios públicos, que va a quitar pensiones al adulto mayor. De la nada salen testigos falsos, cuentas falsas que retiran el apoyo de departamentos enteros, que Rodolfo es uribista, bruto y nazi. Ah, y la mejor, que Rodolfo es petrista. El objetivo final de la campaña de Petro es escalofriante como criminal. La finalidad es desgastar a los votantes, crear un clima de odio y desconfianza, un ruido tan severo que la gente se harte, se hastíe, para que el día de las elecciones los votantes antipetristas estén tan abrumados que decidan mejor no votar. O votar en blanco.